Comenzamos a ver primero una jerarquía de números, que hablábamos de los números naturales, racionales, irracionales, reales, complejos, y empezamos a ver algunos despejes, que decíamos lo que se hace del lado izquierdo también se hace del lado derecho, para no afectar la ecuación. Ahorita vamos a ver un poquito de operaciones algebraicas. Por ejemplo, cuando yo sumo términos, aquí dice suma 2x más 3y menos 4 con x menos y más 2. Recuerden que la x y la y son variables, es decir, no aparece un número, aparece una letra, porque esa x puede valer lo que sea. O sea, puede valer 5, menos 5, 0, 4, 3 quintos, 1 cuarto, o sea, puede tomar cualquier valor realmente. Como es variable, ponemos una x nada más. Igual, esa que está ahí, la y, es otra variable, que puede ser igual que la x o puede ser diferente. Por eso es que parece como y. Si eso que está ahí, dice 3y, si tú supieras que siempre esa y es igual a la x, pues no pondrías y, pondrías x también. O pondrías 2x más 3x. O pondrías 2y más 3y. Pero ahí lo que dices es que son dos variables que pueden valer lo que sea. Que pueden ser iguales, sí, o pueden ser diferentes también. Pueden ser diferentes. Vamos a empezar a hacer la suma. Se fijan aquí. Yo tengo 2x más 3y menos 4. Aquí tengo tres términos. Se le llama término a cada uno de estos. Cuando tú sumas y restas, lo que te queda son términos. Este término son 2x, este término son 3y y este es 4. Tengo un 2x más otro término menos otro término. Dice, suma estos tres términos con estos tres términos de aquí, que es x menos y más 2. Como dice suma, voy a poner así, es una suma. Le voy a sumar esos tres términos a la otra ecuación que está ahí. Aquí le puse yo paréntesis porque como dice suma, para indicar que voy a sumar los tres. Como este más realmente no afecta el signo de cada uno de estos, porque ¿cuánto es más por más? ¿Cuánto es más por más? Más. ¿Y cuánto es más por menos? Menos. ¿Y cuánto es más por más? Puedo también omitir ya los paréntesis. Entonces vean que ahora tengo seis términos. O sea, cada uno de estos son términos. Tengo 6. Si yo voy a hacer sumas o restas, solamente puedo sumar y restar términos semejantes. ¿Qué quiere decir? X con X, Y con Y. Así. Constantes con constantes. O sea, números con números. Tuviera una Z, Z con Z. Aquí yo tengo 2X más, aquí tengo otra X. Si las puedo sumar esas dos, ¿cuánto es 2x más x? Recuerden que esta x que está aquí puede valer lo que sea, pero es la misma que esta. Entonces, si yo le diera valor de 1 a esta x, iba a ser 1 y 1. Iba a ser 2 por 1, 2, más 1, 3. Si esta x valiera 3, por ejemplo, iba a ser 3 aquí y 3 acá, en ambos lados. Realmente no importa lo que valga la X, ¿no? Aquí dices 2X más una X. Es como decir dos pelotas más otra pelota. ¿Cuántas serían? Tres pelotas, ¿no? 3X. Lo mismo con las Ys. Yo aquí tengo un término que dice 3Y. Y aquí tengo otro, pero este vea que hay un signo menos junto a la Y. O sea, va a ser una resta realmente. Igual, tengo tres pelotas menos una pelota. ¿Cuántas voy a tener? Tengo tres y me quita una. Va a ser 2y, ¿no?
Luego, ya al final me quedaron aquí nada más estos números. El menos 4, que dice más 2. Vean que aquí el 4 es más grande que el 2 y es negativo. Ahí para empezar va a ser una resta. ¿Por qué? Porque son signos negativos. Va a ser una resta eso. Sin embargo, vean que el 4 es negativo, es más grande que el 2. Si yo debía 4.000 y pago 2.000, ¿cuánto quedo debiendo todavía? Quedo debiendo 2. Puede ser que el 4 es negativo. Entonces, ustedes hacen aquí la recta, tienen el 0, el menos 1, el menos 2, el menos 3 y el menos 4. Acá está el 1 y el 2. Acuérdense que del 0 hacia la izquierda son negativos. Del 0 a la derecha son positivos. Entre más esté a la derecha, después del 0 es más grande el número. O sea, el 3 es más grande que el 2 y el 4 más grande que el 3 y el 5 así. Y acá es al revés. Hacia la izquierda, entre más esté a la izquierda, es más chiquito el número. Porque el menos 5 resulta que es menor al menos 4. Porque es mejor de ver 4 de ver 5, pues. El menos 4 es menor al menos 3. Es al revés ahí, la lógica. Si yo dije aquí, tengo un menos 4, estoy aquí. El menos 4, y dije más 2. Cuando es más, es hacia la derecha. 1, 2, que es igual. Menos 2. Otra forma, ¿no? Dando la recta. O bien simplemente di, es una resta nada más. Y como el 4 tiene el signo mayor, o sea, como el 4 es mayor, se va a conservar el signo del 4. Va a ser menos 2 para dar la resta. Entonces ya cuando hice esta suma completa, ¿qué me quedó? 3x más 2y menos 2. Eso es lo que me da la suma esa. Pero vean que eran varios términos que sumé. Eran 6 términos. Pero había semejantes. Se pueden sumar todos los semejantes. Así quedaría. Ahí no puede hacer nada, ¿no? Ya no puedes decir, voy a sumar a 3x, 2y, voy a dejar 5xy. Eso no se puede hacer ahí, ¿no? Ahí está el primer ejemplo. Hasta ahí una pregunta. Vamos con este. Ahora dice que es una resta. Dice 2x cúbica. Aquí ya está, hay potencias, ¿no? Ya no es x nomás, es x cúbica. Más 3x menos 2y cuadrada más 3 2x cúbica más 3x menos 2y cuadrada más 3. Pero dice que es una resta. Dice, réstale a esto que acabo de poner esto. Como es una resta, pongo el signo menos. Como voy a restar todo, los tres términos, hay que poner paréntesis. Se supone que voy a restar los tres términos. Si no le pusiera este paréntesis, va a ser diferente eso. Porque eso que está ahí, así como está ahí, es diferente. Vean que el signo negativo solamente está afectando al 2x. Esto va a estar incorrecto, pues. No es lo que te están pidiendo arriba. Aquí te dice, réstale a estos términos, estos tres términos. Hay que poner paréntesis. Y ahora sí, si quiero quitar estos paréntesis, pues nada más multiplico este signo por cada uno de los términos. ¿Cuánto de menos por más? Menos. ¿Y cuánto es menos por menos? ¿Cuánto es menos por menos? ¿Y ahora sí?
como ya hice el producto ahí, ya puedo omitir esos paréntesis de ahí. Entonces continúo. Pues ya me olvido los paréntesis y ya empiezo a fijarme que ahí yo tengo cuántos términos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 términos. Si todos fueran iguales, ya, si todos fueran diferentes los términos, así quedaría la solución. Si todos fueran diferentes. Si todos fueran iguales, se pueden sumar todos y restar todos, ¿no? Aquí como hay iguales y diferentes, se van a agrupar algunos nada más. Por ejemplo, este de aquí dice 2x cúbica. ¿Tengo alguna x cúbica ahí, aparte de esa? Fíjense, ¿tengo alguna x cúbica? No, ese no se puede sumar ni restar con ningún término. Así va a quedar. Y luego dice, aquí tengo yo un término que es 3x. ¿Tengo alguna x ahí más, aparte de esa? Aquí tengo otro. Pero dice menos. Son semejantes, esos dos. 3x menos 2x, ¿a qué será igual? Si tengo tres pelotas y me quitan dos, ¿cuántas me quedan? Una pelota, una x. Eso que está ahí va a ser igual a x. Una x. Luego, vean que aquí tengo yo un menos 2. Y cuadrada. ¿Tengo alguna otra Y cuadrada? Aquí está otra. Y vean que hay un más. Entonces no importa que sea Y cuadrada o Y quinta o Y a la 20, no importa. Es una Y cuadrada. Es como decir menos dos pelotas más una pelota. Son igual las dos, pues, Y cuadradas, pues. Si yo debo 2 pesos y pago 1, ¿cuántos me quedan debiendo? Sigo debiendo 1, ¿no? O sea, menos 2 más 1, menos 1. Porque debía 2 y nada más pagué 1, ¿no? Pero va a ser menos 1, ¿qué? ¿Así? Y cuadrada. ¿Ok? Que son Y cuadradas. Va a ser menos 1 Y cuadrada. Luego yo aquí tengo un 3, tengo alguna otra constante, el 2, hice más 2, ¿y cuánto es 3 más 2? 5, este menos 12 que ya lo tomé en cuenta, no, aquí arriba, ya lo omito, este x cuadrada, ya lo tomé en cuenta aquí. Y este 2 ya lo tomé en cuenta. Ya tomé en cuenta todo. Entonces, me va a quedar 2x cúbica. Que esta, como no tenía términos semejantes, quedó exactamente igual. Yo me quedo esta suma. Entonces, quedó 2x cúbica más 2x, esta x de aquí, lo quedó menos y cuadrada y quedó más 5, así nada más, ahí está la solución. Entonces x cúbica más x menos y cuadrada más 5, así queda nada más, ¿no? Yo no puedo hacer nada más porque ya no hay términos semejantes. Yo no puedo sumar este 2x cúbica con este. Porque una es x cúbica y la otra es x nada más. O sea, esta x es x a la 1. Hasta aquí, una pregunta con eso.
Dice, efectúe la suma y resta indicada en la siguiente expresión. Vamos a ver. Si fijan aquí, hay que fijarse bien cómo están los paréntesis. Por ejemplo, si observan bien, yo aquí tengo este x menos 8 entre paréntesis. Sin embargo, aquí hay un más. Como hay un más, puedo omitirlo. ¿Cuánto es más por más? Más. ¿Cuánto es más por menos? Aquí en este caso, vean que hay paréntesis y luego hay otro dentro. Ahí puede haber eso, no nada más. Puede empezar desde adentro. Es decir, a ver, este menos va a afectar a este. ¿Cuánto es menos por más? Menos. ¿Y cuánto es menos por más? Menos. Y ya omito este paréntesis. Y luego había aquí otro paréntesis y había otro menos afuera. O sea, me refiero a este. Ese menos va a afectar a esos cuatro términos. ¿Cuánto es menos por más? ¿Cuánto es menos por menos? ¿Cuánto es menos por menos? Menos por menos. Y aquí está esto, ¿no? Entonces esto realmente no nos afecta ya. Estaban afuera. Y me quedó pendiente este 4x. Que este va aquí. Pues ahí la idea era jugar con los paréntesis. Y ahora sí. Si no hubiera ahí términos semejantes, así quedaría. Si todos fueran términos semejantes, todos se suman y se restan. Y si hay unos que sí, otros que no, pues hay que agrupar. Ahí tengo un 4x y este es semejante. Lo voy a agrupar primero, 2x. Sí. Yo aquí tengo otro más x. Lo voy a ir agrupando, todas las x. Y aquí tengo otra. Y nomás. Yo voy a agrupar también. Por ejemplo, aquí tengo un 3. Aparte, voy a agrupar eso. Este 3 de aquí. Y aquí tengo un menos 8. Y nomás. Y me quedó solo el 4y. El cual no tiene términos semejantes, va a quedar exactamente igual, 4y. Voy a hacer la suma de estas x. Vean que esos cuatro términos son semejantes. Es como decir, 4 pelotas menos 2 pelotas más otra pelota más otra pelota. ¿Cuánto es 4 menos 2? ¿Cuánto es? 4 menos 2, ¿cuánto da? 2. Y luego 2. Este de aquí. Va a quedar 2x. Estos dos. Luego 2x más x, ¿cuánto es? 3x. Luego 3x más otra x, ¿cuánto es? 4x. Y de este lado quedó 3 menos 8. ¿Cuánto le va a dar eso? 5 o menos 5. Recuerden que el 8 es más grande que el 3 y tiene el signo negativo, ¿no? Tienen que conservar el signo. Si tú debes 8 y pagas 3, sigue debiendo 5 todavía. ¿Tú cómo vas a decir qué debes? Pues con el signo. Vas a decir, debo 5. Entonces va a quedar menos 5 ahí. Por aquí así. Y este 4y, dijimos que no se podía sumar con nada, ¿no? Ni restar con nada, porque no hay un término semejante para ese. Ah, ok. Entonces va a cambiar todo, ¿no? Si es así, va a cambiar todo. Entonces no importa que esté mal aquí, qué bueno que estaba mal para que vean
Si no nos ponemos atención, va a cambiar todo el resultado ahí, ¿no? Pues este ya va a estar mal. Y ahorita van a ver cómo va a salir bien. Este ya está mal eso. Por no bajar esta Y nada más, ¿no? Igual vamos a hacer otra vez con esa Y. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí va a haber una Y, ¿no? Esta es la diferencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué diferencia va a haber? Este va a quedar igual. Y aquí va a ser 3Y más 4Y. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 3Y más 4Y? Entonces, este quedó solo ahora, ¿verdad? Fíjate, y esto que está aquí obviamente no es lo mismo que esto. Sí es. Esto es. Va a tener cuidado ahí cuando hacemos los números, porque saben, se puede un error de dedo. Te cambia todo el resultado, ¿no? Ahí está. Vamos a resolver ese ahora. Pues aquí no dice qué hacer, pero ya sabemos qué vamos a hacer, ¿no? Son sumas y restas. Entonces, aquí yo tengo cuatro términos y están entre paréntesis. Sin embargo, eso no lo ocupo, ese paréntesis para nada, ¿no? Solamente lo ocupara si, por ejemplo, aquí yo tuviera otra cosa multiplicando. Ahí sí lo ocupara porque me diría que ese 3 multiplica a todos los términos. O bien, si tuviera algo así, un cuarto, que me diría que ese un cuarto multiplica a los 4 términos. Ahí sí ocupara los paréntesis. Pero ahí como no hay nada que se multiplique y se divide, yo puedo omitirlos directamente. 4x menos 2x más x más x. Creo que es el mismo este, ¿no? Este que decimos ahorita. Nada más que lo agruparon. Es el mismo, ¿se fijan? Y aquí yo tengo el 3y más el 4y menos el 8. ¿Cuáles son semejantes de aquí? Todos estos 4. 4 menos 2 son 2. Más 1, 3. Más 1, 4. ¿Pero 4 qué? 4x. Y aquí estos son semejantes. 3 más 4, 7. Pero como son yes, aquí estoy sumando. 7 yes. Y al final queda menos 8. Es este de aquí, ¿no? Pasar a ver el tema de potencias. Lo que dice arriba es, por ejemplo, yo tengo, bueno, x a la 3 por x al cuadrado, por ejemplo. Esto de aquí, ¿no? ¿Se fijan? Si recuerdan, decíamos que x al cubo, ¿qué era? ¿Se acuerdan? X a la 3, ¿qué era? X por X por X, ¿se acuerdan? Mismo eso. Luego, por X cuadrado, ¿qué es? X por X. Esto que está aquí, pues es X por X por X por X, es como tener X a la 5. O sea, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Quiere decir que X al cubo por X al cuadrado es como tener x a la 5. Entonces, en resumen, cuando yo tengo algo así, o sea, tengo una base con diferente potencia, yo puedo sumar las potencias.
¿Cuánto es 3 más 2? 5. Vas a llegar a esto. Para que no tengas que hacer esto cada vez que veas tú así, es una base con diferente potencia. Apréndete mejor la regla. Si yo les digo y a la 9 por y a la 10. Vean que es la misma base, es la y, la base, ¿no? Pero eso tiene diferente potencia. ¿Qué sería aquí? Y a la 19, que es nada más sumar el 9 más el 10. Va a ser más rápido, pues. Que tendrían que poner y por y por y, este de aquí, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por este de aquí. Está la 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Para qué tienes que hacer eso? Que es impráctico eso. Lo mejor di, cuando se multiplican las bases con diferente potencia, se suman nada más. Esa es la regla de las potencias. ¿Qué es lo que está aquí? La teoría esta, ¿no? Y aquí hay unos ejemplos. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer. Dice aquí 3 al cuadrado por 3 a la 3. Pues una forma sería decir, a ver, 3 al cuadrado es 3 por 3. ¿Y cuánto es 3 por 3? 9. Luego sigue este. 3 al cubo, que es 3 por 3 por 3. ¿Cuánto es 3 por 3? 9. ¿Por 3? ¿Cuánto es? 27. Pero recuerden que estamos dando este producto no completo. Se va a quedar ahora multiplicar 9 por 27. Ya que es igual 9 por 7. 63. ¿Te acuerdas? Son 63, ¿no? ¿O no? Son 63. Luego 9 por 2, 18, más 6. Es una manera, ¿no? Es decir, 3 al cuadrado por 3 a la 3 es igual a 243. Es una forma, esa. La otra manera es aplicar la regla que vimos ahorita. Si yo digo que tengo una base con diferente potencia, pues tengo la base y sumo las potencias. ¿Y cuánto es 2 más 3? 3 a la 5. Que debo llegar a lo mismo. O sea, es 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Así. Debo llegar a lo mismo. 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3 y luego por 3. Debo llegar a lo mismo, ¿no? ¿Alguien tiene el calculador ahí? Que pueda poner 3 a la 5. Entonces llegas a esto, ¿no? Es un ejemplo con el 3. Vean que no es ni la X ni la Y, es el 3. Y tengo otro. Y se fijan, se observan bien. Tengo X menos 1. Y está a la 2. O sea, ese término que está ahí, que se llama X menos 1, está a la 2. Lo agarro como un solo término, pues. Ese 2 está afectando a los 2, ¿no? Y luego otra vez tengo multiplicado X menos 1. Si tú puedes esto, decir, a ver, si le doy el nombre de a eso, si a X menos 1 le llamo A, ¿qué va a pasar aquí? Voy a tener a la que. Y vean que otra vez tengo A.
Voy a tener eso. Ya dijimos que una base que se multiplica con diferente potencia se suma a la potencia. Recuerden que esta A sola está la 1. Sea, esto que está aquí está la 1 realmente. Entonces va a ser aquí 3 y va a ser 2 más 1. A la 3. Pero la A, esa yo la inventé. No tenía A, esa yo la inventé, pues. ¿La A qué es? Ya le pongo el 3 arriba. Esto que está aquí es igual a esto. Eso fue dándole el nombre de A, ¿no? Ya con la práctica tú no le das nombre, lo haces directamente. Dices, pues tengo aquí un término, aquí tengo otro, es el mismo término. Misma base, pues. Esto a la 2 y luego esto mismo a la 1. Tengo eso realmente. O sea, aquí mi base es x menos 1. ¿Y cuánto es 2 más 1? Obviamente hay que ponerlo aquí entre paréntesis. Llegas a lo mismo, ¿no? Sin darle un nombre de A a eso. Pero es en directo, pues. Aquí tengo uno similar, nomás que ya no se llama x menos 1, se llama menos 2. O sea, tu base es menos 2 y está la 4. Luego tengo ese menos 2 a la 2. Es como tener a la 4 más 2, usando la regla de potencia, ¿no? ¿Cuánto es 4 más 2? Va a ser menos 2 a la 6. Entonces vean cómo yo pongo aquí paréntesis, ¿no? Porque la base es menos 2. Si yo lo pongo así, está incorrecto, ¿no? Porque aquí este signo no está siendo afectado por la potencia. Esa es la diferencia, ¿no? Y acá este signo sí está afectado por la potencia. Son cosas diferentes. Si lo quiero resolver, pues lo hago. Recuerden que es menos 2 a la 6, o sea, es decir, menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2. Esa es la potencia, ¿no? Y aquí dirías, menos por menos, ¿qué es? Más. Más por menos, menos. Menos por menos, más. Más por menos, menos por menos. Luego sería 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, por 2. Sería 64. Quiere decir que menos 2 a las 6 son 64. Tenemos uno más. Aquí está otra reglita de potencias. Por ejemplo, tengo x por y y luego todo al cubo. Eso que está ahí es lo mismo a subir a cada una al cubo. Siempre que se multiplica, ¿no?
También es lo mismo atenderlo así. Este mismo, por este mismo. Sea, cualquiera de las dos formas es correcta. Solo cuando se multiplica, ¿no? O se divide. Pasa eso. Este último nada más, como ejemplo. Tengo 2x todo al cuadrado. Tengo así. Es lo mismo a separarlos, cada uno al cuadrado. ¿Y cuánto es 2 por 2? 4. Y aquí va a quedar así, x al cuadrado. No puedo hacer nada de esa x ya. O bien, la otra forma era, tengo 2x al cuadrado, es lo mismo de tener 2x por 2x. ¿A qué es igual 2 por 2? ¿Y a qué es igual x por x? Llegas a lo mismo, ¿no? Hasta que vamos a llegar.